Buenos días, Carola. Buenos días, Diego. Buenos días, Ricardo. Esencial, muy linda, con filtro solar. Y me voy a poner máscara de pestañas Euphoric de Avon. Para estar presente todo el día. Y un bálsamo hidratante. Un bálsamo hidratante que es para los labios. Para los labios resecos, pero con color. Bueno, chicas, así estoy decente todo el día. Con máscara de pestañas Euphoric y con labial bálsamo de Amody. Look, esta remera violeta con este collar. Y me puse un jean por acá. Y me puse un jean ahí con... ¿cómo se dice? ¿Cortes? Con rotura. Ahí está. Con rotura. Bueno, me voy al lavadero. Voy a lavar un poco de ropa porque el día está precioso. Después de casi 4 días con día nublado. Ay, la puerta del lavadero que siempre la cierro. Siempre mis seguidores me siguen para todos lados. Ni al baño puedo ir. Miren, están acá también. Y también está mi otro seguidor, Ricardo. ¡Ricardo, te vas a caer! Por favor. También. Me sigue a todos lados. Parece que me hace acordar al Esteban. Esteban me seguía a todas partes. Bueno, ya tenía ropa acá para lavar. Así que bueno, voy a poner esto más. Y voy a lavar todo esto. Ok. Escuchen a mamá cantando. Voy a poner jabón. Voy a ver si puedo poner medias de Emiliano porque ya se está quedando sin medias. Voy a poner así nomás porque la verdad me quedé sin suavizante y ya no voy a poner el nivel 4 porque hay mucha ropa. Chicas, me encanta que haya este sol. La verdad, me encanta que haya este sol. Miren cómo está. Está. Estoy barriendo un poquito porque está sucio el piso. Pero miren cómo está este. Mi trapasol está dando sus lucecitas. Y si lo muevo, gira más. A ver. Ahora que lo muevo un poquito. Ahí está. Ahí ven. ¡Oh, divino! Y con los pajaritos ahí de fondo. A ver qué onda, señor, qué es lo que pasa. Ya desayunaste vos, ahora voy a desayunar yo, que no desayuné. Hago todo primero y después desayuno al último. Saca la mano de ahí. Chicas, estoy usando del edulcorante. Hace rato ya, hace un par de días. No, una semana, sí, una semana tengo usando el edulcorante. He eliminado casi que el azúcar, salvo para hacer algunos postres. Pero si no, el edulcorante en el mate, cuando mi marido toma, y en el café. Voy a usar mi taza de Tupperware. Esa es súper linda, ¿eh? Bueno, voy a desayunar un pan tostado con huevito. Nada más. Me voy a preparar mi café. Como ustedes ya vieron, lo que yo hago es, lo primero que hago al levantarme es prepararme mi agua con limón. Ya lo estoy haciendo desde hace 4 días atrás. Agua con limón a las mañanas antes de comer cualquier cosa, hasta el café, porque bueno, he leído las propiedades que tiene y también te ayuda para bajar de peso. ¿Sí? Bueno, voy a tomar un café instantáneo porque me he quedado sin café de máquina, pero no importa, esta me está bueno.
y leche. Proteína, chicas, vamos a hacer una proteína. Miren, no le puse nada casi de aceite, solamente está así con un apenas. O utilizar el spray, ¿verdad? Bueno, ahí lo voy a dar la vuelta. Muy bueno sobre este, no se quema ni nada. No simplemente para repostería, sino para cocinar también está bueno. Bueno, chicas, quería decirles que grabé cuando hice mis tartas. Así que los dejo con ese video. Ese día fue que comimos tartas y se lo dejo porque ya hoy voy a cocinar otra cosa. Pero les quería compartir las tartas ya que me lo habían pedido anteriormente. Con eso me voy a despedir ahora mismo. Es el mediodía casi ya del domingo. Yo me voy a despedir. El vlog los dejo con los clips de mis pedidos que me llegaron. Los dejo con el clip de las tartas y nada más. Ahora mismo tengo que irme a tirar un espejo que se me rompió. Ya lo tengo que ir a tirar porque estos chicos si no se van a lastimar. Y jamás de los jamases, chicas, chicos, tengan un espejo roto en sus casas, en su cuarto, en donde sea. Nunca jamás tengan un espejo roto, así sea un pedacito de un pedacito y te puedas ver bien. No, nunca, nunca. Eso atrae mucha mala suerte, eso atrae mucha pobreza, eso atrae, traba la entrada del dinero, traba todo, todo, todo. Entra mucha energía negativa. Así que nunca, nunca tengan un espejo roto. Tampoco tengan cosas rotas, porque eso solamente atrae pobreza. ¿Sí? Deben dejar salir todo lo viejo deben dejar salir. O tirar cosas que ya no utilicen, como yo siempre hago, ¿eh? Yo siempre me estoy actualizando, o sea, siempre cosas que ya no utilizo, que están ahí, las regalo o las tiro, o cosas que ya no sirven, obviamente las tiro, si no las regalo, si no, bueno, las vendo, cosas que me parecen que le puedo sacar algún provecho, pero si no, no. Cosas viejas, rotas, como tazas de cerámica rotas, vasos, adornos, nada, nada roto, chicas, nada roto, y mucho menos un espejo. Atrae muchísimo, muchísima mala suerte. Así. Bueno, chicas, vamos a hacer almuerzo, vamos a hacer las tartas. En este caso voy a hacer la de jamón y queso, les voy a mostrar cómo lo hago yo, y la de zapallitos, porque tengo zapallitos un montón que compré la otra vez. Quería hacer una de calabaza, pero bueno, para la próxima. Ahora voy a hacer la de jamón y queso y zapallitos. Tengo queso mozzarella acá, hirviendo huevos ahí. Y bueno, ahora voy a cortar tomate y todo eso. Ahora les muestro. Bueno, lo primero que hago es poner un chorro de aceite en las fuentes. Vamos a esparcir así. Bueno, yo lo hago así, ¿no? Con cualquier cosa pueden hacerlo, con un rollo de cocina, algo. Otra cosa que le hago para que absorba toda la humedad, las tartas, de las tartas, le pongo un poco de harina a las bases. Bueno, les grabo el audio así porque ese día Emiliano y Emma estaban tremendos a los gritos. Bueno, voy a poner las tapas, miren ahí, las pascualinas, y las voy a pinchar con un tenedor. Bueno, tenemos las dos tartas acá listas para ser rellenas. Huevito, tomate. Primero vamos a hacer la de jamón y queso. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so
so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world was. Voy a batir un huevo y un poquito de leche para echarle todo ahí. Bueno, ahora vamos a hacer la de zapallitos. Vamos a picar una cebolla. ¡Qué fea! No, pues ya tengo en el sartén, me gusta un trozo de aceite. La chica. Vamos a hacer caso. Sacamos las puntitas. Cortamos. Cortar este pedacito de morrón en trozos larguitos. Bueno, vamos a hacer que se cocine aquí entonces. Para este va a ser nuestro relleno de la tarta de zapallito, de nuestra otra tarta. ¿Sí? Cebolla, morrón, zapallito, un pedacitín de tomate. Lo que acá le da el gusto es el condimento, lo que le vamos a poner. Un poquito de pimienta, miren, pimienta. Vamos con el comino. Pimentón. Sal. A gusto. Vamos a ir removiendo para que se nos cocine todo este relleno. Por acá anda esperando la tarta de jamón y queso para que se cocinen las dos tartas juntas en el horno. Bueno, miren, ya tenemos el relleno listo acá. Está súper rico, delicioso. Vamos a ponerlo en la tartera. Esperen que lo voy a poner porque con una mano, chicas, no puedo. Ahí ven, ya estoy poniendo la tarta, la relleno. Vamos a tener de poner todo. A este también le iba a poner huevo duro, pero los chicos acá me estuvieron manoteando los huevos y no me quedó nada. Solo me quedó para la tarta de jamón y queso nomás. Quesito mozzarella. Voy a ponerle queso crema a esto. Ah, pero antes de poner el queso voy a hacer el huevito. Un huevito. Huevito. Como les decía, este relleno le pueden poner queso crema. Le va a quedar más rico todavía. Ahí le voy a poner yo el huevito batido. Con leche. Con queso crema queda delicioso. Bueno, ahora le voy a poner queso por todos lados. Bueno, le voy a rallar queso. Le voy a rallar quesito. Listo, mis tartas. Vamos a mandar al horno. Vamos ahí arriba. Y esto lo ponemos acá abajo. Ahí están las dos tartas, chicas. Miren la de zapallito. Voy a sacar, miren qué, oh, qué delicia, por favor. Miren lo que es. Y tengo acá la de jamón queso, otra delicia más. Y me quemo. Ahí está. Miren qué delicia, mi favorita. Y la de jamón con queso.
Ok, chicas, quiero mostrarles unas cositas que me llegaron. Este es de Tupperware y sí, me vende Estrella Carranza, me vende Estrellita Tupper. Bueno, mira, me encargué dos tazas de estas. Este es en color violeta uva, no sé. Y este es en color como turquesa. Son divinas, son hermosas. Las voy a abrir. Bueno, la calidad, no tengo nada que decir porque la calidad es hermosa, gruesa. Miren lo que es. Ahora quiero las tacitas blancas que tienen el diseño de florcita. Esas también están re lindas. Pero bueno, las voy a estrenar. Me voy a preparar mi cafecito aquí. Voy a dar debajo algunas tazas que tengo ya que no tienen dibujo ni nada. Ya se les fue todo, están gastadas y bueno, ya no sirven. Pero estas se ven estupendas. Bueno, acá está la marca Tupperware y las voy a estrenar ya mismo. Y por acá me ha llegado Tisú, porque tengo una chica. Bueno, ya les conté que la chica que me vende todas estas cosas, Saumerio y eso, vende Tisú. Bueno, miren, le encargué esto para las nenas. Este es el crema para peinar. Ay, chicas, el olor que tiene esto es, parece, no sé, yogur de frutillas. O una frutilla con crema. Súper dulce, tirándolo empalagoso. Es bastante lindo el aroma, pero sí empalaga. Empalaga porque es dulce, dulce. Muy divino. Ya lo probamos con Micaela. Desenreda muy bien el pelo. Porque a ellas les cuesta. Una vez que se bañan, para peinarlas, como tiene el pelo tan fino, se le enredan de la nada. Entonces con esto ayuda bastante. Ahí está, este de princesas. Le había pedido una colonia unicornio también, pero no llegó. También pedí estas apliques, estas planchas de apliques, para ponerle a mis frasquitos que están sin nombre. Le había pedido dos, pero no le llegó el otro. Así que bueno, no importa. Ahora me mandó el catálogo nuevo para ver qué cosas más hay. Pero bueno, estoy feliz con estas compras, Tupper y Tisú. Hasta aquí yo me despido. Muchísimas gracias a todas por estar conmigo siempre, viéndome. Les mando un beso a todas muy grande. Espero que estén muy bien. Y nos vemos en otro video. No olvides darme